Bienvenidos a su canal Hagamos Magia. En esta ocasión vamos a hacer esta simpática arañita junto con su telaraña, hecha totalmente de silicón, para celebrar estas fiestas de Halloween. Así que síganme, vamos a ver cuáles son los materiales. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a descargar la plantilla que les dejaré en mi Facebook. Este estará en la cajita de descripción. Vamos a necesitar un recipiente de vidrio, que sea plano y que sea transparente. Pistola de silicón y barrita de silicón. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, amigas y amigos, lo primero que vamos a hacer es, como les dije, descargar la plantillita que les dejaré en mi Facebook. También vamos a necesitar un recipiente de vidrio que sea plano y que sea transparente. Esto, lo que vamos a hacer es tomar la plantillita y colocarla de esta manera. Así. Para que podamos calcar lo que sería nuestro dibujito. Yo voy a echarle un poquito de aceite de bebé aquí a lo que sería el vidriecito para poder calcar lo mejor posible la figurita y luego poderla despegar de manera más fácil lo que sería nuestro dibujito. El aceite de bebé es totalmente opcional, así que por lo mismo no lo puse en lo que sería los materiales. Lo que vamos a hacer es echarle un poquito y vamos a esparcirlo en lo que sería el vidriecito o el recipiente de vidrio. Nada más, como les dije, vamos a esparcirlo un poquito, así. Esto es para que se salga el silicón más fácil ya cuando tengamos terminado el dibujito. Ahora vamos a tomar la pistolita de silicón, eso sí, que esté bien calientita para que salga lo más fluida posible, y vamos a seguir lo que sería la línea de la telaraña. Bueno, como pueden ver, ya aquí tengo lo que sería la tela de araña ya lista. Ahora vamos a continuar, yo voy a continuar haciendo exactamente lo mismo, pero esta vez con la arañita. Vamos a rellenar toda la arañita del mismo silicón. Voy a hacer esto, voy a terminar de rellenar lo que sería la arañita y ya regreso con ustedes para que vean cómo está quedando. Bueno, como pueden ver, ya tengo forradita lo que sería la telaraña y también la arañita. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una de estas cuchillitas que son de cúter. Ya si eres pequeñito, es mejor que le pidas ayuda a un adulto, ya que esto es peligroso porque tiene filo. Entonces vamos a soltar con mucho cuidadito lo que sería la arañita y también lo que sería nuestra telita de araña. Bueno, y así nos ha quedado. Como pueden ver, queda súper bonito y es súper facilita de hacer. De igual manera, así nos ha quedado lo que sería la arañita. Ahora solamente nos queda pintar la arañita y la telaraña. En este caso yo voy a pintar nada más la arañita, ya que me gusta cómo se ve la tela de araña así, solo con el silicón. Pero si ustedes quieren, pueden pintarla. Esto ya es totalmente a gusto personal de ustedes. En este caso yo voy a utilizar esmalte de uñas de color negro para pintar, como les dije, la arañita. Si ustedes quieren pintar la tela de araña, la pueden pintar también con un esmalte de uñas blanco. Bueno, como pueden ver, ya así nos ha quedado lo que sería nuestra arañita. Ya está pintada. Aquí lo que hice fue pintarla primero de negro y luego le puse diferentes colores: dorado, rojo, verde. Y en los ojitos le hice una gotita de blanco, esmalte blanco, y una gotita en el centro del mismo esmalte negro. Luego, para pegarlo, lo que hice fue echarle bastante silicón en el centro, eso sí, sin pegar mucho la pistola a lo que sería la tela de araña. Y después, ya que estaba pegada en el centro, empecé a pegarle lo que serían las patitas, echándole una gotita de silicón. Bueno, de mi parte esto ha sido todo. Muchísimas gracias.
Espero les haya gustado. Si les gustó, no olviden apoyar con una manita arriba. Tampoco olviden suscribirse al canal para más información de nuevos tutoriales y compartir en sus redes sociales favoritas. De mi parte esto ha sido todo, muchísimas gracias y como les digo siempre, no necesitan ser magos para hacer magia, solo necesitan su imaginación y mucha creatividad. ¡Nos vemos!